Vuelve porque yo te necesito. ¿Cuándo? Mi ave amor. ¿Y tú? Déjame quitarme la chancleta. No, está con todo, está con todo. Que yo lo que estoy sacando es una basurita que yo trapeé ahorita. Ah, bueno. Entra. Dime, ¿cómo está? Ahí, muchacha, tú sabes, pasándola. No la estoy pasando muy bien ahora, ¿no? No me imagino. Ay, sí, muchacha. Dime, a ver, ¿tú? Bien. Claro, tú por aquí, que un día como no. No, mira, yo, tú sabes que yo soy amiga, muy amiga de Raulín, pero yo voy a darte un consejo a ti, porque ya yo hablé con él, pero Raulín no entra en razón. ¿Sabes? Tú tienes que saberlo, porque eso es lo que todo el mundo habla. Raulín es el tema del pueblo. Y Raulín solamente no, tú también. ¿Tú sabes lo que es eso? Y que Raulín con un cartel y que alquila un vientre. Raulín, a mí me... ¿Qué me tiene a mí, mira? Mi cuidado. Me hace mira. Como que yo no valgo nada. A mí me dije de esto porque yo andaba con una amiga mía, la primita mía, la morenita, tú sabes. Y él me llama y me dice, dije, Angie, ya que tú no quisiste entrar en el negocio, porque hasta a mí me propuse su famoso negocio. Sí. Pues está muy desesperado. Ya que tú no quisiste entrar en el negocio, preséntamela a ella, que sé yo qué. Ella lo que hizo fue que se burló de él. Imagínate la impresión que tiene, que ella se llevó de él, y no solo ella, todo el que él está con eso. Así no me mira todo el mundo, me mira a mí con pena, me mira con... Y ella me dijo, ¿y él no tiene mujer? Yo le dije, sí, tiene su esposa, pero que el muchacho está loco, ¿eh? Estoy cansada de pasar de vergüenza en la calle, todo el mundo dice, mirándome con pena. Dale banda ese hombre. Yo no puedo estar en una situación bueno. Así. Hola. ¿Qué te busca aquí? ¿No puedo estar aquí? No, yo soy amiga de Wanda. Pero no amiga mía. ¿Dónde quiere mi casa? Pero que no fue a ti que yo vine a visitarte. Fue a Wanda. No vengas a pelear aquí, por favor. Mírame, si tú vienes con tu problema, te vas por ahí, por favor. Que ya yo no aguanto una más tuya. Tú me tienes cansada, me tienes desacreditada. Mira lo que me está pero diciendo. Oye, yo estoy haciendo un favor contigo. Si ella está viendo de mentirosa, porque ya... Raulín, tú lo que tienes que buscar un psicólogo. El favor más grande que tú te podrías hacer a ti mismo, buscar un psicólogo. No, yo tengo la solución ayuda. A esto. Pues, que tiene que buscar un psicólogo. Buscate una mujer que te pueda dar y dejar un psicólogo y irte por ahí mismo. No, tienes que hacer, irte por no ahí. Mira, vete, yo me voy a ir porque yo todo lo que vete, me estás diciendo, no, pero... No te quiero en mi casa, vete. Permiso, estoy hablando con ella. La que no te quiere aquí soy yo, porque ya tú me tienes a mí cansada, me tienes desacreditada. ¿Tú te imaginas, Wanda? Tirándome mi valor de mujer por debajo, loco. Si yo no te puedo dar un hijo, es porque Dios es el que sabe por qué no me lo ha podido dar. Un psicólogo es lo que tú necesitas en vez de un hijo. ¿Me entiendes? Mira, yo estoy, que ya yo ni salgo de aquí. Metí en depresión, yo ni como pensando. ¿Tú te imaginas? Este loco, oye, di que padre, tú me este loco, di que con un hijo. Vete, y pagate, que aquí no hay salsa para ti. Ni para ti tampoco hay salsa. También, vaya. Vete, que tú vienes a meter sazón aquí, y aquí no hay ni quiero pagarte, ni quiero frito, ni quiero nada de esta hora. Vete, que tú eres demasiado fresca, no te quiero que egoísta, vieja. Vete. Cuando, pues ya tú sabes, está bien. Tengo que hablar con ella. Toma que tenga el asunto, que te quiere estar loco. Te lleva de ella, que eso es lo que una fresca vieja, egoísta, vieja esa. Tú le quieres buscar todos los defectos a la gente, tienes que dejar ahí eso, por Dios. Tú tienes que entenderme, Wanda, oye, escucha. Te lleva ese clan, ese clan no le gusta ese egoísta bien. ¿Qué tú quieres que yo escuche? Que tú andas con un cartel de que aquí la vientre, ofreciéndole dinero a mujeres, tirándome mi valor de mujer por el suelo, dime. Mira, mi amor, tú tienes que entender algo. Culpa que de yo, eso, tío, pero es que escúchame, sabe. Mira, escúchame. Si tú no puedes estar conmigo, déjame que yo hago mi vida como yo pueda. Tú tienes que entender que no, porque yo he tratado. Esa botella cara, y lo que yo he ido al ginecólogo y no he podido quedar embarazada. Pero como tú no puedes tener hijos, negra, yo ando buscando a una gente que tenga un hijo, yo le voy a me pagar para tirando, que nosotros lo criemos. Tú me estás tirando mi valor de mujer por el suelo. Pero que eso no es nada, mucha gente va a esto. Dije con un letrero, dije que cae la vientre, ofreciéndole dinero que no aguanto. Raulín, tú me estás denigrando como mujer. Si yo no te puedo dar un hijo, no es porque yo no quiero. Pero mi amor, es hijo, es que sabes, yo... tú con un cartel haciendo eso, tú eres porque mundo mucha gente lo tiene así, mucha gente lo tiene así, mucha gente no, lo tiene. No, mucha gente tiene así, no, Raulín, tú tienen que entender. Pero agarra y vete por ahí, agarra y vete, no te quiero en mi casa, tengo problemas con la mujer mía, no te quiero por aquí, vas a venir a fresquear, igual como la otra fresca que vino aquí. Vete, no te quiero en casa. Tú eres muy fresco, loco, qué buena noticia. Tiene una gente que me va a quitar un vientre. Mira, Raulín, tú, ¿cómo Wanda, estás tranquila, ¿cómo tú me déjame ver. Eso, ¡déjame que estás conociendo, coño! Yo sé que estoy hablando. Juan, cae, vete de mi casa, tú, no te quiero en mi casa. ¿Qué es lo que voy a decir? Pues dime lo que tú vas a decir. Yo no estoy loco. Yo lo que voy a hacer una diligencia ahí. Dime, no importa. Dime. El que está ligado contigo. Ah, el que está ligado conmigo. Está allí, pero... Oye, ven acá.
Párate de ahí. No quiero, no. Párate de ahí, Wanda. Oye, escúchame. Yo no soy loco. Yo lo que estoy dando es buscando una mejoría para que duremos más tiempo juntos yo. Si yo cometo un error, nos vamos a dejar. Y yo quiero estar contigo. Oye, lo que pasa. Déjame hablar con esta yo mujer. Yo no puedo estar contigo, Raulín, tratándome así. Pero vamos a ver los dos con ella para que nos entendamos. No quiero, no quiero, no quiero. Habla tú. Haz lo que tú quieras tú con tu vida. Déjame tranquila. Déjame ser. No te da vergüenza eso. Mira cómo viene tu amigo. Y me ve llorando. Y tú me hablas así. Debes de él. Alito, vete. ¿Tú crees que es fácil lo que yo estoy aguantando contigo? Yo no puedo más ya, yo estoy hasta que no aguanto. Yo no he hecho una locura. Oye, porque soy una mujer que tengo mente y pienso. Pero tú me tienes cansada, tú me tienes harta ya. Si tú quieres casarte con cualquier otra mujer, pero déjame tranquila, que ya yo no aguanto, ya yo no aguanto. Todos los días más decía que yo no puedo darte un hijo. Todos los días, ¿eh? Yo no puedo. Vete, aquí de tu vientre y quédate para allá. Después no digas que yo soy, después no digas, después no digas que yo soy malo, después no digas que yo soy malo, esto lo que un chimón. Después no digas que yo soy malo. Y quizás tú buscas tanto un hijo y cuando lo tengas ni lo vas a valorar porque tú no eres un buen marido y tampoco vas a ser un buen padre. ¡Vete! ¡Déjame tranquila! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Vete! ¡Vete! ¡Que tengo uno que me está haciendo daño! ¡Vete! Hola, Kylie. Hola, ¿qué tal, cariño? Estamos bien. Dime, ¿qué es lo que? Háblame de negocio, ¿qué ves? Eso fue que yo tú viniste. Yo estaba pensando y... Ah, voy a entrar en negocio, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces hablamos de los 5 mil, ¿qué más? No. El precio lo pongo yo directamente. Dame 10 mil. ¿Y cómo que el precio lo pongo? Entonces yo no soy nadie. Sí, cariño, pero no, que... oye, si tú andas detrás de mí, porque tú no tienes un peso? Entonces significa que tú necesitas los 5 mil. Mira, cariño. Loco, te doy la gracia que me ayudaste aquí en cuela de ella, pero ya no te metes en esto, está tranquilo, yo te voy a decir que lo que es. Háblame, a ver si cuadramos, porque es que tú... Dame 10 mil. ¿Qué? 10 mil. ¿10 mil? No le bajo ni pero mira, tú te estás poniendo loco. Pero cariño, que tú tienes que pagar. Mira, los hijos que yo doy son altos, buen mozo, yo no soy tan fea, entonces tú tienes que por lo menos pensar en eso. ¿Tú tienes hijos? Yo tengo enséñame uno entonces a ver. ¿Tú quieres que te enseñe uno? Enséñame uno porque tengo que verlo. Ah, pues entonces tengo que ver el resultado, tengo que ver lo que viene, lo que tengo que ver lo que va, lo que no hay. Mira, hay mucho mosquito aquí. Muévete, si te vas a decidir, lo hacemos. No, así. Porque eres tú la que anda atrás de mí. Yo sé que tengo que poner las condiciones. Entonces. Entonces, Carlito, me lo Carlito, no, explícame, el destino que tenías allá en el frente, ¿no era de que andaba alquilando un vientre? Entonces, Carly, oye, scarlethacke.com, uh-huh. Que te lo trajo a gmail.com, yes. Ok, mira, scarlethacke, yo te voy a ir 10 mil, pues. Perfecto. Ok, entonces la cesárea la cubre tú. Jálame la cesárea, porque tengo que ver qué es lo que es con la cesárea y los mantenimientos de la bebé, tiene que salir bien, que te lo otro. Y incluso, oye, hembra que la quiero. Ok. Oh, también poniendo condiciones, me imagino. Mejor. Varón no quiero ahora. Una noche de pasión y no pasa nada. No, porque yo. Paso ahí, yo salgo embarazada y normal. Porque sale más caro directamente que hagamos un funcionamiento de que me inyecten tu cosita, tu cosa. ¿Cómo cosita? ¿Tú sabes cómo yo lo tengo? Yo no quiero que tú te enamores de mí. Yo no quiero que tú te enamores de mí, porque si yo te toco y te hago sentir una mujer, entonces te van a enamorar de mí, no me va a cobrar nada, me va a dar pena contigo. Entonces, vamos a hacerlo como yo te dije, si tú quieres la vamos así, y tú eres la que sabe, si quieres aguantar el cuerno de la mujer mía, porque no la voy a dejar. Perfecto. ¿Qué fue? Bajándote de la nube que tú estás. Ah, vamos arriba entonces, ¿qué dijiste? Dígame. No, cariño. Vamos a hacerlo como te digo, los 10 mil pesos me lo das adelante y pero que no soy yo, mija, eres tú que te vas a enamorar. Oye, escúchame, otra cosa. Muévete, que aquí hay mucho... El dinero no lo doy adelante, una condición. Dime la hora que tengo que ir.
y esperarme lista, cambiadita, bañadita, perfumadita. Esas son las condiciones que yo exijo. Y una cama que esté bien arreglada y con sábana nueva. Wow, no, pero no, es mínimo no. Que... con 10 mil que te voy a dar, lo tengo aquí. Mira. Tú puedes bajar ahorita a las 9 de la noche. Tengo los 10 mil pesos. ¿Tú me bañado también, cariño? No, yo me baño. Cero besos. Yo tengo que... Ah, que tú quieres ir. No, tú no tienes que ir para allá. Mira, tengo los 10 mil pesos aquí. Perfecto. Mira. Perfecto. Pues te espero allá y tú me pagas ya. ¿A qué hora? No, los 50 pesos los tengo yo para construir. Yo 50 pesos lo hago para que pues, lo le. Mira. Están ahí. Entonces, me dijiste que sí. No, ya no hablamos de trío, hablamos de dos. Yes. Okay. Y nada, pasa, ¿eh? Entonces nos vamos a mi casa. ¿O está bien entonces? ¿A qué hora? No me gustan los malos olores. ¿Comprendes? Entonces. ¿Está bien, Cali? ¿Tú sabes? ¿Está todo bien? Fíjense. Pero fue conmigo ella dice negocio, este chido está como loco. El calle, no está enamorado, ¿oíste? Ya tú sabes. No, si está bien loco. Oye, loco, así para cuando se enamora. Nato. Eso sí, me empezó a quedar yo con ellos. Yo creo que sí, sinceramente. Yo empecé a quedar yo con ellos. Yo como, así más bacano, yo que tú y que estás en un pochecito, tráquete y después ella. No, así mejor, loco. Tú ya con ella, loco, yo tú. Que tenía un ñamón, muy grande para ti, loco. Tiene un ñame, ella grande. ¿No te lo viste, pues? Yo me di cuenta, ñamón, loco, tiene una mujer. Entonces ella tiene ñame, yo tengo la yuca. Vamos a hacer un sancocho, ¿no? Vamos. ¿Tú qué dices? Ya, te voy a perdonar por lo que hiciste hoy, ya. Ya eres mi amigo, vamos, no. Pero no vuelvas a meterte en eso, loco, te van a decir. Loco, pero oye, yo diría que si yo soy tú, me voy a dar al otro cuarto. Me escucho, carajo, a mí no me engaña nada. No, no, escúchame, loco, porque es que ella es bipolar, loco. Mejor dale lo que te adelante, yo se lo llevo si quieres. Sí. Carlito, hazte un buen general. ¿Creyendo? No. No, iba acá. No. Le suena la otra. Y ve y se arrepiente, loco. No. Vamos. Ya, ese negocio. Vamos, no se arrepentí. Ya estoy de mí. Sí, mami, sí. Yo no puedo seguir con esta situación. Porque yo no sé cómo hacerlo. Sí, porque que yo lo amo. Yo no quiero dejarme de él. Pero me tiene metida en una situación que ya yo no aguanto una más. Sí, yo no salgo de aquí, porque cuando salgo a la calle todo el mundo señalándome, todo el mundo burlándose de mí. Y la gente que no se burla de mí me miran con pena, cogiéndome pena a mí, eso no me gusta. Sí, mami, yo sé que tú me has dicho que vaya para la casa, pero imagínate cómo dejo todo lo mío aquí botado, no lo puedo dejar así. Si esto sigue así, yo voy a tener que tomar carta en el asunto. No, mami, tranquila, que yo voy. No te pongas así por mí. Tranquila, que yo puedo con esto. Si Dios me puso esta prueba es porque yo la puedo pasar. Bye, mami, te amo mucho. Está bien. No, pero vea, hoy cogí yo el pique de mi vida, lo cogí yo con Raulín, pero que yo no entiendo, Raulín tiene que estar loco y Wanda peor, porque yo no sé, porque Wanda pudiera buscarse otro hombre como ella quisiera, no, pero quiere estar ahí con Raulín y Raulín siendo lo que era y humillándola. Papá, yo estoy hablando con usted, nunca le ponen asunto a uno, no me viendo esa televisión ahí, no, sinceramente, yo no voy a seguir cogiendo más pique, no. Yo lo siento, Raulín, lo siento demasiado por ti, pero yo hice lo que iba a hacer, lamentablemente. Es que no es así. Tú y yo quedamos en un acuerdo de que tú ibas a salir embarazada. Y entonces dime, ya han pasado días y tú no me dices nada, que nada, y gasté dinero en una prueba. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Yo qué hago? Dime. Ya yo gasté mi dinero y te lo di a ti. Entonces, ¿qué tú vas a hacer conmigo? ¿Tú vas a tener que dármelo de nuevo? Entonces, ¿otra vez? Claro. No, cariño, si tú no me resuelves ahora mismo y me das 5,000 pesos, yo contigo ya, no vuelvo a estar. Yo soy egoísta, mi hermana, porque tú te di tu cuarto. ¿Qué egoísta eres tú? ¿Tú eres egoísta? ¿Por qué? Oye, Cali, escúchame, yo no tengo problema, mira... Óyeme, aparte de que tú no embarazas a una mujer, ¿quién? Eres un gallo, cariño, así que no, bájate, me hiciste tranquilo. Aquí no estamos hablando de gallo, aquí yo puedo hacerte en 2 segundos. ¿Y tú crees que yo quedo con gusto de dártelo otra vez? Así, de verdad. No, no me interesa que te dé pique, escúchame, dime si tú crees que yo quedo con gusto de dártelo otra vez, de verdad, tú siendo un gallo. Dime, ¿eh?
Si no me das dinero, lamentablemente el caso puede coger tu release y vete. ¿Qué dinero te voy a dar? El acuerdo fue, Cali, que tú ibas a salir embarazada y no saliste embarazada, entonces dime. Pero, dime. El acuerdo fue, ok, sí, perfecto, no salí embarazada. Entonces dime, ¿qué vamos a hacer? Dime tú. No, ¿qué vas a hacer tú, cariño? Porque si yo no salí embarazada, revisate tú. Es más malo, Cali, ¿qué tienes que buscar en mi cuarto? ¿Por qué fue que me hice ese negocio contigo? Cali, yo tengo que buscar en mi cuarto, mi. Raúl, pero es que tú tienes que chequearte tú. Tú tienes que chequearte tú. Tú tienes tu negocio, Cali, y el negocio tiene que ser que tú tienes que darme, tu desgracia, que no sé cómo decírtelo, o darme mi cuarto para atrás, y ya, porque es el acuerdo que entramos, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres robarme ahora? Entonces, mira, Raulín, ahora es el momento que yo vaya al cuartel a ponerte una calle porque tú no me quieres dar. Pero también es obligado, si no me da dinero, lamentablemente no va, y puedes coger tu relita para tu casa, yo no te engañé, tuviste la prueba de embarazo, claro que sí, negativa, entonces, normal, ya pasó, si no me da dinero, no lo vuelvo a hacer contigo, así que tú eres el que decide, tú eres el que sabe lo que vas a hacer, piénsalo en tu casa tranquilo. ¿Qué piensas? Yo no tengo que pensar nada. Tú me buscas mi cuarto y me voy de nuevo. Porque es que fue un negocio, mi hermana. Ustedes tienen que ser irresponsables con los negocios de ustedes. No seas egoísta, que eso es malo. Ah, pero que obligado, que yo tengo que ser embarazada. No sé cómo que está, ¿entiendes? Raúl, mira, coge camino de tu casa, por favor. No me hagas perder la paciencia. Carlito, tengo que buscar mi cuarto. ¿Me lo das tú o me das Carlito mi cuarto? No tengo ese relajo. Perfecto. Haz lo que tú quieras, tú lo piensas. Haz lo que yo quiera, entonces. ¡Carlito! ¡Está aquí! ¡Era para acá, ve! Oye, ¿cómo que esto, Carlito? ¿Cómo que esta vaina? ¿Cómo que yo voy? ¿Cómo que esta desgracia? Dime, ¿qué hago? Dime. Kelly ahora dice que no está embarazada. ¿Cómo así? No, entonces dime mi cuarto. ¿Qué pasó con mi cuarto? Entonces, ¿tú y Kelly hicieron un negocio, pues? ¿Se quedó adentro? Tú no tienes que ver todo eso adentro, fue afuera. Loco, oye, fue un maldito negocio que hicimos nosotros. Yo la quiero ya, para volver a hablar de nuevo, tienen que buscarle cuarto una hora de nuevo. Digo, yo tengo un banco. Yo tengo un maldito negocio. ¿Cuál es el trato usted? El trato era ayudarle a ella, salió embarazada, le cambió mucho con tu pariera. Y ya se le trato, entonces ahora ella quiere. Pero, que la yo no lo voy a ver, nada más. Que dice ella, que porque yo fui un gallo, que yo lo que duré fue 2 minutos, y que por eso ya salió embarazada. Pues ella tiene que ver que yo soy un gallo, ojalá sea un pollo, no importa. Ella es una egoísta, tiene que dejar eso. No me gustó eso ahí. Yo creo que tú vienes y ella un negocio fue. No, ¿qué pasa? Te dicen, no me busca mi cuarto, que no quiso darlo a ella, y tú fuiste a llevarte a ella. Oye, pero yo loco, escúchame. ¿Qué recomienda ese que paga? Tú no me lo vas a dar a mí porque tú eres un hombre. Tú te buiniste. Que tú, sí, pero que ella dice que porque fue rápido. ¿Y es culpa de los otros eso? Pues tú tenés negocio. No, a mí no me meten eso. Que ustedes son gallos, lo que no es problema mío. Que yo no estoy hablando de más. Gallo, que yo estoy hablando de que ella tiene que buscar a mi cuarto, gallo, de nuevo, no es que gallo, que ella tiene que salir embarazada y ya, eso es lo que tiene que hacer. Ahora con el Cali, tú loco, pero ella es la que sabe, loco, el Dios es que sabe, porque imagínate, loco. Pero que ella tiene que salir embarazada. Dale más dinero para que tenga de nuevo. Dale más dinero para lo más, tú, imagínate la cerveza que te viste tú con lo mío. No, pero ¿qué pasa? Y entonces, ¿qué va a hacer? Yo tengo que agarrar y de agaritarme, que eso es lo que yo tengo que hacer, de agaritarme de aquí. Loco, yo pensaba, loco, oye. Escúchame, loco. Yo pensaba, loco. También. No, yo loco. Yo pensaba, loco, oye. Guarda una buena mujer y habla con él y arréglese, loco. Llévala al médico. Guarda otro también que está aquí ya conmigo, por lo que sí. Entonces, pero, loco, oye, escúchame, loco. Yo soy tío, loco. Habla con Guarda y llévala al médico, que yo te arreglo, loco, oíste. Sí, ya tú te echaste lo tuyo a los bolsillos, ya viene con sentimiento. Me cae la madre, 500 pesos ya me dio a loco viejo, mi. Sí, 500 pesos, y como sí. Tú estás muy defendiéndola a ella. Habla con el Cali que me busca mi cuarto, le voy a entrar para los dos. Dejen de ese tigueraje que ustedes tienen conmigo. Le estoy diciendo así, no quiero tener problemas contigo, porque tú fuiste el que recomendaste a Cali. Y el que recomienda y que paga, ve un banco con el cuarto que tú ves, y no pague para que tú veas. Acá, oye. Y que pague, que oye, acá, tú sigas, ¿cómo acá, oye? No, me digas nada. Claro que... Ahí habla Freddy, loco. Burlándose de ti. Dice, el hermano mío, pues, lo que voy a escucharme, vaina el emborrachó ahí, Toñito, el emborrachó, loco, que habla de que, ¡mi hermano anda a los cuartos a que le quede un vientre! Él estaba diciendo eso a sí mismo. Sí. Así, pero borracho. Él estaba borracho haciendo eso ante la gente. Y el público que estaba en los cuartos, dice, está loco, el hermano mío está loco, el hermano mío está loco, a los cuartos por el vientre. Le pone la mano, tú sabes, le pone la mano, pero. Para tú vas. Para tú vas. No, yo. Pues prepárate para que vaya a beber el odio de Dios. Prepárate. Ya loco, yo te lo dije, lo pongo malo, ¿viste? Para que tú supieras.
Pero fue borracho que lo dijo, seguro. Yo sé que te gustó. Se tonata en tu mirra. Pero y es verdad que yo cogí todo eso, muchacho. Pues tú tenías que pararme. Wow. ¿Que yo estaba regalando qué? Que yo le regalé dos jumbo. ¿A quién de qué? No. Revisa a ver cuando viene a ver otro Freddy. ¿Y esa cuenta? No, pero es que yo no. ¿Que yo estaba regalando qué? ¿Que yo le di dos jumbo a quién? No. Yo no. No, que no. Tiene que hacer frescura. No, a mí no me gustó, no, eso. Que... Habla tú con él. Deja, habla por teléfono y que termine. Cállate. No, bien, mira. En mi vida que no se meta. Claro. ¿Qué es lo que tu muchacho dice? Oye, déjame hablar. Habla. Pues está bien, ve, hablamos ahorita, que te llegó este loco ahora aquí. Cuéntale lo que fue a mi casa a buscarme, que yo te dije a ti no sé qué, que sé yo quién. Dime, Raulín, ¿qué es lo que pasa? Golpe casi me tuve ahí, ¿eh? Yo solamente quiero un solo favor, Freddy, que no te metas en mi vida. Te pusiste a decir antes de un grupo de gente porque estaba bebiendo, ajá, regalándole cerveza a las mujeres, que ya yo supe todo. Pero que eso no es vida tuya. Eso no es vida. Él tampoco tiene que meterse en mi maldita vida. Que yo estaba con un cartón diciéndole que yo te diga que es que eso vientre. No lo quieres, Raulín. Oye, tú le vas a poner asunto a... Espérate. Tú le vas a poner asunto a un borracho. Tienen que dejar ese tigreaje conmigo. Es que no, pero Raulín, oye, que tú hablas de mí. Tú hablas de mí que yo estoy diciendo esto, pero tú estás más loco que yo, porque yo lo que tú estás haciendo, tú estás ofreciéndole cuarto a Angie, que para que ella también te pare, muchacho. ¿Y tú siendo hermano mío? Oye, lo que hay, dejen el tigreaje que ustedes tienen, porque ustedes tienen un tigreaje. Raulín, pero que tú estás tan loco, oye, a ti se te va, a ti se te ve juicio, que tú le estás ofreciendo cuarto a Angie, que para que ella te pare, muchacho, también. Era un negocio que yo iba a hacer. Era un negocio. Con culo que tú estabas regalando cerveza, pues rumba, entonces quieres venir a ponerte loco. Raulín, venir a hablar de mí. Estaba borracho. Estaba borracho, pero por lo menos yo lo hago borracho y tú lo haces sano, porque ¿a quién se le ocurre? Que un cartel de que, oye, quiero un vientre, que yo qué. Yo no estoy loco, yo lo que estoy buscando es mejoría para estar con mi esposo. Sí, está bien, pendejo. Teniendo un hijo a la calle, mejoría para tu esposo. Te voy a poner un ejemplo. Tú con tigreaje, tú estás bajando con Freddy. Tú me has visto a mí, tú tienes que dejar de estar hablando lo que era, cosa que tú nunca has visto. Y tú no necesitas cenar conmigo, porque ya lo llegamos. Y cuando ella quiera, tener... Cuando ella quiera tener otro hijo, ¿qué tú vas a hacer? Porque te voy a decir algo, para majar no hay que ser enemigo. Entonces tú no quisiste nada. Que estás hablando caballá, que tú que estás hablando caballá. El que estaba borracho ayer era tú, y el que parece que está borracho este. No, yo no estaba borracho, yo no estaba borracho. Mira, yo te me voy a ir para que lo voy a entregar galletas, Raúl. No, oye, tú lo que eres un negocio, tú tienes que dejar esa frescura que tú tienes. Oye, tú pareces, tú pareces que estás borracho, tú estás discutiendo con una mujer. Tú estás discutiendo con una mujer, oye, ya tú me tienes a mí la vida cansada, ya, oye, yo lo que hice. Le hice borracho. Oye, le hice borracho, escucha. Yo lo único que quiero es que tú no te metas en mi vida y ya. Yo llamé a mami. Mami me dijo a mí, ¿sabes qué me dijo mami? Que te va a mandar para un internado, tipo, que tú lo que estés loco. Ese otro también que te pusiste a decir que yo no lo. Claro que se lo dije. Atento a mí se lo dije. Porque tú lo que me andas haciendo pasar vergüenza a mí. A mí me da estas cosas con la gente. Allí está el loco, hermano tuyo. La última vez que te lo voy a decir, Freddy. La última vez, Freddy. Si vuelve a mencionarme a mí en un can de tu grupito. Lambones esos que te lamben a ti. Pero que yo no tengo que mencionarte, mijo. A ti, oye lo que te voy a decir, Raúl. Oye lo que te voy a decir. A ti todo el mundo sabe. Porque tú crees que tú estabas en la calle. Oye, alquilo un vientre. Que me lo alquila. Y yo, ¿qué? Dime esa lo que era. Todo el mundo te ha visto a ti. Yo te dejo a ti, te lo aseguro. Si vuelves. A lo que tú quieras, a lo que tú quieras, mijo. Si vuelves a decirme a mí en el grupito lambón tuyo. Ahí no te vayas a preguntar, voy a venir con un palo y te voy a fajar. Haz lo que tú quieras. Claro. Desde que le den un palo a Freddy, búsqueme lo mismo, porque yo sé que se lo voy a. Ella fue que me dijo que te diera un palo, a ver si se te arreglaba esa mente tuya. Buen loco, viejo, que esa mujer que hay que quile un vientre. Si ella no puede tener hijos, usted lo que tiene que hacer es que chopere, o que haga una vaina, o búscate otra mujer. No hay más mujeres, o ve que tú no gusta. Es la voz de ya, porque te calle. Baboso, viejo. Está bien, gracias. Difícil pero segura. Mira, ya yo tengo rato investigando, tú y ahora fue que te pude hallar. Tú eres la amiga de Angie, ¿no? Ya. Yo no que sabía mucho de Angie, pero voy a negociar contigo. ¿Y tú eres loco? No, yo no soy loco. Yo ando haciendo un negocio ahí. Mira. Pero Dios mío, pero tú no estás viendo que eso está limpio. Sí, pero oye, discúlpame, pues yo vine a molestarte. Yo vine a ver si hacía el negocio, porque ese negocio con una loca ahí, esa tipa lo que viene con tigueraje ahora. Yo te me voy a sentar. Yo te voy a sentar. Que yo soy esto, que yo soy lo otro. Entonces,
yo investigué donde tú vives. Pero despegate en medio de la cortina, habla de ahí. No, habla de ahí. No, oye, mira, yo voy a hacer negocio contigo. Mira, yo te juro que yo lo que quiero es un negocio, de que yo quiero ser un hijo, porque la mujer mía no da, tú sabes, lo que te expliqué ayer la vez, que está bien. Entonces me investigué y en el colmado me dijeron allí, si hay una morenita, bajita, güerita que vive allí, sí, esa misma. Ella vive allí, yo vine y entonces te dije, a ver si que tiene, mira, yo lo voy a subir 12,000 pesos. ¿Quién será que fue que hizo ese daño de decirte dónde fue? 2,000 pesos más la voy a subir, ¿para qué? Para hacer negocio, y yo cubro la cesárea. Ay, mijo, mira, tú le puedes poner, 100,000, 200,000, tú le puedes poner 1,000,000, yo no entro en eso. Pues tú querías y dije, ya fue porque la loquita se te dijo. Pues yo estoy en checha contigo, pero tú eres loco. Yo después que quedo embarazada, le cojo cariño a un embarazo, voy a dar muchacho. Por eso te cabe en la cabeza tuya de loco, un loco, una madre. ¿Tú tienes marido? Tengo un novio. Yo hablo con él y le explico. Se fue. Sí, ven, yo hablo con él. Tú lo ves como algo raro, pero eso no importa. Porque... Pero hasta tú te reíste de la payasería que tú dices. No, porque tú dices que así, tú sabes, me dio risa porque tú no mentiras. Porque tengo la cara de payaso, yo veo. No, yo hablo con él, le explico. Le digo, mira. Pero por favor, muchacho, me voy a antes que llegue. Ella hizo un negocio con una loca ahí, no me queda ahora. Loca, yo soy tú y te va antes que llegue. Es muy bravo, Es muy bravo. Eso no va a salir bien, ¿no? Está bien, gracias, entonces. Tipo, está loco, Doña, mire, usted, véngase para acá. Usted le ha indicado que yo estaba esperando, venga, ve, mire. Pero mire lo que dice ahí, vea. ¿Quién me alquila un vientre? ¿Y usted loco, ¿Cómo loco? No, lo que pasa es que yo tengo que... Véngase para acá, que lo voy a explicar, vea, mire, véngase para acá, vea. Mire, venga, le voy a decir. Para acá, mire, lo que pasa es que yo quiero tener un hijo. No me quiero... No, yo no le voy a hacer daño, yo tengo confianza en mí, mire. Lo que pasa es... que la esposa mía y yo tengamos problemas porque ella no puede tener hijos, entonces yo sí puedo. Entonces yo quiero hacer negocio con alguien que pueda alquilarme un vientre. Entonces, me gustaría que sea más o menos usted, así que fue Dios que me la mandó. Una mujer rubia, aparente, que se ve bien. ¿Usted se imagina yo con un rubito? Me sentiría en la nube. ¿Qué está pasando, amiguito? ¿Usted sabe si yo tengo esposo o qué? No, pero tengo novio. No, usted no me conoce. Los hijos no se tienen así como quiera, los locos. Sin no, porque además es alquilado y ya es. Es que no. No hay compromiso, yo tengo no quiero compromiso. No. Deje su frescura. Pero yo no quiero compromiso, yo tengo a mi esposo, mi amigo, váyase para allá. Pero verdad, no se toca conmigo. No es fácil, pero nada, para adelante. Angie, acá, ¿dónde va? ¿Qué pasa? Mira, para que me ayude con eso ahí, porque tú sabes muy bien que ya que tú no pudiste, ya deja que alguien pueda. ¿Tú tienes eso todavía? Llega la voz, dile que yo estoy buscando eso. Angie, tú no sabes cuando no quiero un hijo, ¿eh? Ah, pero mira tú, y con ella, amiga tuya, ella. Sí, que lee lo que dice. ¡Ey, señor! ¿Pero qué? ¿Qué lo que la mente? Algo parecido. Dime, Carlito. Esto es un chiste. Señores, oiga, entiéndanme a mí. Esto es cosa grande, señores. Por lo que yo no puedo ser mujer, no puedo tener hijos. Déjalo, tú tranquilo, con algo como hay negocio. Está la negociando con esta muchacha, loco. Tú, tienes tu esposa, ¿cómo se siente tu esposa? Bacana, porque tú sabes por qué ella dice eso. Porque yo creo que yo no me quiero ser infiel. Yo lo que quiero solamente es hacer este negocio. Vamos a entrar en nosotros, amiguita, para entrar en el negocio. Ay, Dios mío. No me voy a ir, tú, porque si tú estás haciendo un show ahí. No, esto no es un show, esto no es relajado. Mínimo, busca la zona. No, que tú no estás relajando. Que 5,000 pesos. No, cuéntame, ¿qué por ti? Por mí. Ay, pues, para que es muchísimo, 5,000 pesos. Y es que nadie está vendiendo algo. No es que yo vaya a decir que sí, pero la persona que vaya a decir que sí, ahí mismo te dice que no, pero 5,000 vale la prueba, como quien dice.
No, pero que yo estoy dando eso solamente por alquilarlo. Alquilado ajá, eso. Sigue, sigue. Tú sabes que un niño se hace en 15 minutos. Ajá. ¿Y 15 minutos? ¿Quién se gana 5 minutos? ¿Y 9 meses? No, 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 vete para allá. Vete, loco, tú eres tu hija, déjalo al lado. No, no, 15 minutos. Espérate, ¿y 9 meses? ¿Y 9 meses? ¿Y 9 meses? Mira. Pero oye, ¿cómo es el negocio, mío? Escucha. Hay un potecito. ¿Qué tiene que ver con eso, coño? ¿Qué tiene que ver con eso, loco? ¿Qué tiene que ver con eso? Dale, dale, dilo tú. No te vayas, vete, vete, vete para allá, porque estamos relajando. Es un negocio, ¿qué hay, coño? Ok, ok, dime. Mira el negocio, mira, mira. Mira el negocio. Hay semen. Y se lo vas a hacer tú mismo en la vaina. No le pongas asunto, que ese tema que tú estás loco. Explícame. Oye, mira cómo es el negocio. El negocio es, yo te cubro la mitad. No, ¿y entonces qué pasó, Raúl? Sigue hablando. Tú cubres la mitad. Cállate, egoísta. Oye, te cubro la mitad. La mitad es de los 9 meses. Cállate. Por ejemplo, tú sabes que da mucha ansiedad cuando una mujer está embarazada. Entonces, yo te cubro a ti, por ejemplo, tú estabas como una llavó, estabas una cervecita con una llavó, yo pongo una llavó y tú pones una cervecita. ¿Qué? Pensé que te iba a decir, yo te compro la llave y la cervecita. Y pero está pasado tú. Mira, la ropa tú no tienes que ver con la ropa, porque la ropa la compro yo. Tú me vas desde que nada, cabrón. ¿Por qué lo compro? Coño, loco, muévete, que esto es un negocio. Pues, está bien. Y tú vas a pagar el cuerpo cuando se dañe. ¿Cuál cuerpo que se dañe? ¿Tú lo vas a mandar a hacer? No, y que hay mujeres que paran un niño y no se dañan. Y hay mujeres que sí. No, las sí, como vaya tú a riesgo. Que sea tú, pero yo no tengo que ver con eso, como tú te tengas con tu niño. Ahora no, puede, no le puedo pasar, si yo te doy mis 5 mil pesos, no puedo pasar en la barriga. Tienes que cuidarle como si ya sea un tesoro. Porque mínimo son 5 millones. Pero espérate, me deciste. Entonces, no, si tú riegas tu cuerpo y traes muchos problemas, tienes que buscar tú la cesárea. Porque tienes que parir los demás a mi debido. Me toca a ti la cesárea. Pero es que era Raúl, mira, porque aquí estoy para él. Aquí está loco. Loco y pico. Yo pensé que era relajado. Ya, ya sigue negociando. Sigue negociando. Tú vas a seguir hablando. Entonces, oye, mira, entonces. Pero, ahí, hay que hacerlo a él. Es verdad. Y bonito que sale, muchachito de los dos. Va a salir grande. No te lleves de ellos. Él no sabe lo que está haciendo. Déjalo lo que era, que estoy negociando con ella tú también, porque tú eres otra cosita, no te hagas con ese palabra. Oye, ok, ok, perdón, perdón. Cállate, me lo voy a escuchar. Sí, ajá, pero te va a pillar, te va a pillar. Ah, pero yo me voy a parar. Entonces. Te toca tirar la cesárea, blanca. Vamos a ir a cesárea, ¿verdad? Vamos a cesárea. Toca tirar la cesárea. Entonces, el niño que nada, está por el hambre contigo pega, ¿sabes por qué? Porque la mujer es mía, es morenita. Entonces, me va a decir que. Así va a decir que de ella. Ok. Como que va a esa mujer, entonces si yo. Ella no puede tener hijos, me da como mucha pena. Imagina, y grande que van a ser ese niño de tuyo. Grandísimo. No importa el tamaño, lo que yo quiero es un niño. Oye, si tú estabas grabando en una chicha que quería, ya la tienes. Lata la cámara. Ya la tienes. Vamos a ver, este loco. Oye, él fue a decirme a mí eso, tú. Le metí una galleta. Perdón, Raúlín, perdón, perdón. No, yo sigo mi negocio. Si no se puede, no se puede, yo. No, verdad, y tú pudieras, porque mira que lindo nace esa muchachita de ustedes. No, ya yo no quiero con ella, porque ella se me quiero carita redonda y carita larga, yo no quiero así. Ah, ya tiene la carita larga. Contigo sí, contigo sí. Porque a mí me contigo, Pablo. Entra en acuerdo con el marido. Ah, sí, porque mira, la mujer. Yo tengo que negociar con ella. Entonces, mira, ¿qué dijiste? Pues bien, que la mujer. Cállate, que no vaya a negociar. Déjame explicarle algo a ella. También tiene la carita así como cuchuita. Ajá, pero espérate, él tiene una mujer, tiene un viento en su casa, tiene... ¿Qué? Lo que le va a dar a la mujer para que tenga... Esa mujer no pare. Ay, que una vieja. ¡Ah! No, ella no es vieja. Lo que pasa es que ella no puede tener hijos. Ella no puede tener... Ah, que no puede tener hijos. No. Ah, tú ves, ayúdame ahí. Tú ves, ella puede ayudarme. Si hubiera venido sola, yo le había convencido, pero que ustedes dos ratas, usted no ayuda a uno. Hola, mira, vámonos, este tipo lo que está loco. Pues mira, güey me dice loco, no sé a dónde voy a llegar. Vaya. Usted está loco. Usted lo que está loco. No está loco, ¿eh? Loco, ya me voy a la pañal. ¿Tú cabías ahí? No, yo voy a caer otro. Yo voy. No, 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 este otro loco. Ay, tú lo que tienes loco, ¿eh? Este es este amigo mío. Carlito. No, yo no voy a decir loco. ¿A ti te ven como un marito loco? Date vergüenza de este. ¿A ver qué de ahí? Vámonos. ¿A quién es que ven como un loco? A este. Este payaso es amigo mío y este también, pero este es menos loco. Pero muchacho, enamorado ya de ti, ¿qué tal? Oye, no, no va. No, ella no quiere. Oye, ya me dijo prima.
Suéltate con el embarazo, Raúlín. Te voy aquí. Ay, Dios. ¿Qué eres loco que te está? Bueno, no, no. Está allá adelante, tú no ves. Ay, hombre, va a haber una mujercita ahí montado. Caroso ese, coño. Fue que me dañó el negocio, hombre. Ay, Dios, qué cool. ¿Y entonces? No, no. Sí, mañana. Vamos a ver si mañana vamos. ¿Qué dice? A ver, está bien. Vamos a ver si mañana. Ya la que. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú estás pidiendo algo? ¿Qué es eso? No, aquí que estoy alquilando un vientre, loco, porque quiero tener un hijo, entonces... ¿Qué? ¿Un vientre? Sí, esto es un problema, viejo. Mira, por ejemplo, la mujer mía no puede tener hijo, loco. Entonces me da mucha pena con ella dejarla. Entonces yo estoy aquí desde esta mañana, loco, y toda la gente que pasa, lo que se pone de burla y se burla de mí, como que voy como un loco y vaina. Y yo estoy real, loco, porque yo no quiero tener un hijo con una mujer para que yo me lo pase a mí ya, y yo lo tengo con la que tengo ya, yo y ya. Eso lo más es. No puede. ¿Y en serio lo que tú me dices? Sí, porque, pero mira, tú no tienes una hermana. ¿5,000 pesos yo doy por eso. Si tú me ayudas ahí, te puedo... una prima que tú sabes que ella... prima se la busca. Rata ella. Ella se la busca en cualquier vaina, si yo la mando ella en cualquier vaina, si no la doy. Oye, loco, pues tú eres mío, loco, te voy a dar 500. Yo si tengo la diligencia. Ah, tú te voy a dar 500, yo lo que no tengo teléfono para llamarte. ¿Cómo lo comunicamos? ¿Cómo que lo comunicamos? Mira, tiene que ser morenita, con la carita redondita. Que loco, que sea un chimarrandecita que yo, porque si se la mira, nos jodimos ahí mismo. Yo sé, ya, yo sé que yo tengo un par de primas, yo sé cuál es la que tengo. Bueno, más el número 2. Yo no tengo teléfono, pero lo había puesto ahí. Pero te voy a dar dirección mía en tu mejalla. Dime, mira, bajando por la calle de vaina de la escuela. Y en el otro barrio allá de PRD. ¿Sabes qué es PRD? Por la calle que es la escuela. ¿Pero en qué mano? ¿A qué mano la casa? Pero te voy a decir, a mano derecha hay una casa amarilla. No, ya. La otra casita que está al lado, ahí que yo vivo. Cualquier cosa que tú preguntas por mí, dice Raúl, ahí te puedo comunicar conmigo, si no me hallas aquí. Porque yo estoy pensando volver mañana, tú sabes. Tú te vas no, pues yo aquí, me voy, yo paso por aquí a cada rato. ¿Dónde tú vives? Para el supermercado. ¿Dónde tú vives? Para allá arriba yo vivo yo paso por aquí a cada rato. Ah, pues mira. Si no te vas, ya te dejo yo aquí. Vamos a la diligencia, loco. Mañana mismo yo la voy a ir allá, porque... voy, pero... Yo te voy a dar 500 pesos. 500 pesos, ¿por qué no? Pues tú decirle. No sube nada, güey. Ah, claro. ¿Qué quieres más de ahí? 500 pesos, ¿está bien? Ah, no, está bien, ya déjalo. No, yo le digo la condición y a ella. Ella no tiene que saber eso. Me dijeron que tú estás con esa loquera aquí. ¿Qué es lo que tú haces con esa bendita vaina? ¿Qué es lo que tú haces con eso? Oye, si ella quiere eso, ¿sabes lo que ella tiene que hacer? ¿Sabes lo que ella tiene que hacer? Agarrar, operar, eso, hacer algo. No, esa loquera que tú quieres tener, que todo el mundo lo que está hablando de ti, que tú lo que pareces un maldito loco, con esa maldita vaina, ¿eh? Oíste, tú tienes que esa maldita loquera que tú tienes, ¿eh? Eso que tú tienes que agarrar y vaina. ¿Cómo que tú dices que alquilar donde que van a ir? ¿Y esa ratería, Raulín? ¿Eh? ¿Y esa ratería? Dime, ¿a dónde fue que tuviste eso? Diablo, ¿y cuál, ¿a dónde? ¿Y cuál es tu envidia? Que tú tienes que entender que tú eres un hombre, loco. Si ella quiere tener hijos, que se opere, loco. Eso de que está alquilando el barrio. Pero no puede tener hijos. ¿Cómo, Raulín, te va a ofrecer dinero a una mujer y que pues, para que ella se ponga eso? Ahí dime, Raulín. Yo quiero un envidioso. Ya quiero venir más de que 5,000 pesos. No, déjeme hacer mi vida. Yo me casé ya. Yo quiero. Ojalá se sienta. Si esa mujer no puede tener de esa mujer, ella hay 60,000 mujeres. Ah, loco, que usted. Que puede tener hijos. Tú eres un loco que me barata de eso. Si sabes cuánto cuesta. A mí no me importa. A mí no me van a desacreditar diciendo que vaya, este es el hermano tuyo de que alquilando un vientre. Tiene que ser lo que eres. Esa mujer no sirve para eso. Agarra y búscate una mujer que sirva. Para eso es lo que tú tienes que hacer. Búscate una mujer. Freddy, que no, porque si ella no podía parir. Si ella no podía parir, tienes que ponerte claro, tigre. Eso es lo que tienes que hacer. Yo lo dije a ponerte claro desde un principio para que tú no perdieras tu tiempo con ella. Tú sabes lo que tienes tú con esa mujer y que no puedes tener hijos. Freddy, yo le dije a ella, vamos a dejarme. Ella le dio pena. Entonces yo no quiero dejarla. Todo lo que yo quiero tener un muchacho y ya. Salir de eso con uno yo tengo. Búscate una mujer que pueda y no te pongas que está de vuelta. Pero lo estoy pagando y no quieren. ¿Qué tú quieres que yo haga? Tú tienes que entender. Mi amigo, tú tienes que entender.
pero no para que le pague, para que se muda con ella y suelta a Wanda en banda. Eso que estoy diciendo. Lo que tiene que dar una banda mía es tú. El público, el pueblo no tiene que ver conmigo. Yo hago lo que de mi medita gana en mi vida. Tú lo que pasa es un maldito loco con esa maldita vaina. Loco, para que tú que vayas. Esa maldita vaina y buscate una mujer que sirva. Si ella no sirve, si ella no funciona, la vaina, buscate una que funcione. Eso que tú tienes que hacer es soltar en banda. A ella, porque qué. ¿A quién se le ocurre? Eso, ¿tú lo que es? Hasta mami me llamó a mí y me dijo, ve a ver, que está el hermano tuyo, que no me está lo que grande. Oye, te voy a esperar ahí para allá, para la casa, y aquí no te voy, si te vuelvo con una cartulina, no vas a tener problemas. Dame banda, porque tú no vas a tener problemas. Tú ni fulano. Tú eres loco, si tú eres loco, tú vas a quitar la loquera hasta hablar. Loco eres tú que viene a vocear y me hace loquera aquí. Yo estoy tranquilo, coño, que no te dejamos tranquilo, ¿eh? ¿Y ahora? ¿Qué te voy a hacer? ¿Y ahora? Pero yo no voy a vender. Mañana voy con otro que está más grande, si tengo que volver. A mí me importa lo que hablo en el público. Yo soy que tengo que ver con mi vida. Me importa Juan, me importa Pedro, me importa quién, me importa a mí, ¿qué me importa eso? Sí. Por ejemplo, banda, mi familia quiere que yo tenga un hijo. Entonces dime, yo mira cuántos años yo tengo. Tengo que tener hijos. Dime, ¿cómo lo hago? Tú no puedes parir. Ya no podemos seguir cuando tengo que hacer mi vida. Pero que yo no tengo la culpa, Raulín, de que yo no pueda tener hijos. Tú estás mal, Raulín. Yo no estoy mal, banda. Yo no estoy mal. Podemos adoptar uno. Adoptar, y yo voy a adoptar mucho dinero. No, tú no sabes que salen malos, no. Yo no puedo. Yo quiero tener un hijo que salga de mí, a ver cómo se ve, qué hijo. ¿Tú crees mío? Que a mí no me duele eso, que yo no puedo tener hijos, Raulín? Así como tú me hablas, tú me lo reclamas a mí. ¿O tú crees que yo no lloro en la noche pensando muchacha, que yo no puedo tener hijos? Mira, la muchacha. Tú a mí me estás tratando de una forma mal, Raulín. Yo sufro mucho porque yo no puedo tener hijos. Y tú sabes el tiempo que yo tengo tratando de buscarlo, bebiendo botella, yendo al ginecólogo. Y así es que tú me tratas a mí. Bueno, a mí me da pena, pero mira, ya la mujer de Juan está embarazada. Raulín, yo no tengo la culpa. A mí me duele cuando un amigo mío va a tener un hijo y yo no tengo, Juana. A mí me duele eso. Entonces, yo soy la culpable. Wanda, mira, tú no eres la culpable y te agradezco que tú estás conmigo porque yo tengo que hacer mi vida. Yo no soy yo del problema, eres tú y tienen que entenderme, Wanda. Yo tengo que tener un hijo. Tú no puedes, pues déjame a mí, no seas egoísta. Ok, Raulín, es que tú tienes, es que eso no es ser egoísta. Egoísta eres tú que me reclama eso todos los días recordándome que yo no puedo tener hijos. Y tú sabes, tú sabes lo que yo sufro en la habitación, llorando porque no puedo tener un hijo, porque me anhelo con eso. La vez que pero si yo tengo un hijo, ¿tú quieres adoptar un hijo? ¿Tú quieres adoptar un hijo? Si yo tengo un hijo y tú me lo aceptas, ¿no verdad? Entonces ya puede ser que sea de los dos. Ahora está de que la mujer que lo tenga conmigo quiera, pero tiene que aceptármelo. ¿Me lo aceptas? Bueno, pues si tú no me aceptas, dejamos esto aquí mismo. Dejamos esto aquí mismo, entonces. Ok, así mismo, Raulín. No hay ningún tipo de problema. Estúpido. Ay, ¿qué hora que van a abrir? No sé, estoy esperando. Yo vine a hablar contigo. ¿Qué pasó? No vayas a fiar, Raúl, y te puedo poner cuarto. ¿Qué fiar? No te conviene, yo te voy a decir. ¿Puedo? Oye, yo quiero hacer un negocio contigo, Angie, pero que sea entre tú y yo. ¿Qué tipo que no, de negocio? Que no salga de que, por ejemplo, de que de ti y de mí. Angie, yo quiero que tú me des un hijo, yo te voy a pagar por eso. ¿Cómo lo fue? ¿Cómo tú me vienes a pedir eso a mí? Ay, eso lo que era. ¿Cómo tú me pides eso a mí, Raúlín? Tú eres loco, ¿eh? Pero que eso no vas a saber, nadie, Angie, es entre tú y yo, mira, por ejemplo. ¿Y tú crees que yo voy a tener un hijo y lo voy a vender? Un hijo que se haya de oye, mí. Oye, esta muchacha no puede tener hijo conmigo, entonces me da pena con ella. Entonces yo quiero. Un hijo que se haya dentro de mí, lo voy a vender. ¿Tú Angie, no escúchame, lo que pasa es, no me voy a como un loco. Mira, Raulín, tengo que verte como un loco porque eso es lo que tú estás demostrando ser ahora mismo, dime. No, pero oye, déjame hablarte, mira. Lo que pasa es que yo estoy casado con Wanda. Mira, rueda. Alárgate, mi vida. Y yo sé que tú estás casado con Wanda. Yo no sé los problemas que ustedes tengan, pero a mí no me vengas tú con esa. Pero déjame explicarte, es que tú tienes que entender. Para tú poder entender, me tengo que explicarte. No me hagas como un loco. Ajá, tú me vas a explicar que Wanda no puede tener hijos, que tú me vas a alquilar el vientre para que yo te dé un hijo a ti. Eso es lo que yo quiero. Yo te voy a pagar el vientre, ¿y cuánto es? Pero qué cínico y descarado tú eres. ¿Cómo tú me vienes a proponer eso a mí? Tú eres loco, ¿eh? La mira, única que yo pensaba que podía ayudarme era tú. Ah, pues yo no te puedo ayudar en eso. Lo siento, pero no. ¿O tú me estás viendo cara de eso? Ayúdame. ¿Tú me estás viendo cara de eso a mí? Pero que mira, lo que va a pasar, pasa ya, pasó y ya. E incluso, ¿yo sabes cómo lo hago? ¿Cómo? Por ejemplo, mira, yo lo hago así.
También, no tengo que ponerte la mano. No, no, no lo vas a hacer de ninguna manera, conmigo no. Conmigo no. Está bien, Ani. No, pero tú estás loco, ¿eh? Como yo le voy a dar un hijo mío a él y que así por así. No, pero me favor. La única que yo esperaba era de esta de que me ayudara. A mí ve cómo me dijo que no. Ese es el problema de ella y yo. Que uno ayuda a ella y ve cómo le dice ella que no puede. Yo te iba a pagar a ti. Rueda por ahí. Sí, rueda por ahí. Porque ellos no entienden a uno cuando uno quiere tener algo. Porque te estoy explicando allá cómo son las cosas y tienen que entenderme porque yo no sé por qué ella trabaja así. Más antes no, que tú tienes que ayudarme a mí, ¿eh? Tú tienes que hacer ayudarme a mí, ¿eh? ¡Carlito! ¡Carlito! Ya, chido. ¡Párate! ¡Ah! ¡Ábreme, por favor! La puerta es difícil de abrir. ¡Empate! La puerta me come a mí, carajo. Yo no sé por qué. Me come conmigo la puerta. ¡Párate, Rolito! A las apuestas, a la barifunta que tú vas a tu casa sin brazos, ¿eh? Oye, loco, ¿dónde te hay que te hiciste algo? ¿Qué es por eso? ¿Y me lo vas a cerrar de nuevo? No, que una vecina que está en la barra de mí, loco, y... No, pues cerrando. Yo le voy a hacer el codo. Sí, sí, voy a decirte porque, loco, yo te voy a decir, loco, un secreto de tuyo, no quiero que se lo diga a nadie, viejo. ¿Sabes? Oye, loco. Ay, Dios. Tú no sabes quién me ha querido un vientre, loco. Un vientre que se dice, yo no sé cómo es. Loco, ¿qué es lo que tú dices? Un vientre de eso de mujeres, así que... Pues yo tengo un hijo. ¿Qué fue? ¿Qué pasaste? ¿Cómo así, loco? ¿Eh? ¿Pero para tu mujer te lo dije? No, que Wanda no puede tener hijos, loco. Tú sabes, el problemita de Wanda. Entonces yo quiero hacer algo para que no terminemos con ella. Y quiero hacer un niño para tenerlo yo y yo. Pero que no quiero compromiso con gente. Que me diga que no, que fue a mí ese muchacho. No, yo no voy a pagar bien, loco. Una mujer que me quiere un vientre. Yo pensé que tú... Pero que sea yo mío, que yo... Pero yo pensé que era de lado, tú estás pensando, loco. Tú sabes, yo... Me llevo la vaina, digo, toma, ahí trabajo tú, y ya, loco. Y entonces va a salir, claro, ese, con ese mío. Sí, con ese es mío, porque yo he visto eso en novela. Y con eso sale, loco, yo le digo, mira, a esto y esto, yo le voy a decir lo que es. Entonces, ahí va a salir el muchacho, va a salir hijo mío. Yo lo creo con Wanda, ya vamos a estar tan feliz, porque entonces no terminamos Wanda y yo. Pues que me salga barato, porque estoy medio mala, loco. Más o menos, una amiga tuya, loco. ¿Qué es lo que era esa? Esa, una amiga tuya rural de esa, que no tenga mente nada, que no le dé mente nada. ¿Qué tú crees? ¿Y tú quieres tener con cualquier mujer, loco? Cualquier mujer, porque no para ella yo quiero que no mande la para tener hijos, ¿eh? ¿Y Wanda está de acuerdo con eso? Ella no está de acuerdo, pero yo lo voy a hacer que esté de acuerdo, porque yo decidí terminar con ella, si ella, porque yo quiero tener un hijo, loco. Entonces, esa es la única forma de tener un hijo. Entonces me llegó a la mente, hay que ir a un vientre. Entonces yo dije, ah. ¿Cómo? Y tú me como ridículo. No, loco, eso es barato, eso es bacano. No, porque tú te vas a decir que como que yo soy loco. Y lo que pasa es que estoy analizando la cosa bien para ver qué lo que es. Ya te de mí. Va a salir bien, loco. Y yo dije, si yo ando Carlita, Carlita me puede ayudar. Pero yo no tengo este burla de ti mismo, loco. No. Que loco, que tú lo ves como ridículo, pero eso, loco, es un película que yo lo he visto y novela también. No, mentira. ¿Un cajito cayendo? Un vientre, loco, sin relajo. No estoy relajando, voy a tener un hijo. Teléfono. Teléfono, dame, llámalo, man. Teléfono, mami, si llama, ¿eh? Oye, loco. No ayuda ahí. Yo cojo el teléfono. Ayuda ahí. Oye, no, mira, hay una amiguita mía. Ya sabes que tú no ibas a ir solo, dime. Mira, hay una amiguita mía. Hay una amiguita mía que ella... Quiere tener un hijo, pero que ella no gana mucho de trabajo, es soltera, entonces ella todavía no encuentra cuestión de niño. Voy a hablar con ella, a ver si ella quiere, a ver si ella quiere tener un hijo contigo. Porque sin conocer, ¿qué loco hacía? No, pues yo no voy a poner la mano. Yo le voy a decir. Yo le voy a decir a ella que tú estás diciendo tú un potecito. Ah, y que ella le va a meter para adentro. Ya, entonces ya mejor lo voy a... ¿Y cuánto te va a dar por eso? No, que sea barato, porque yo no tengo mucho. ¿Pero más o menos cuánto?
No tengo pensado porque tú sabes bien un poquito dónde comer. Ay, eso hay que echarle, hacer, por ejemplo, porque calcula que sea como, tú sabes, cuando uno compra peje, tú no tiras en una vaina que hay que comprar alimentos, hay que comprar para que el peje crezca, que está grande. ¿Cómo así? Hazte de cuenta que, por ejemplo, si el niño nace, yo tengo que comprar leche, que pampe, que compota, que tienen que llevar estos 50, que no puede venir que le va a poner los caros, ¿sí? ¿Qué tú entiendes? Por ejemplo, yo... No, pues tú decías algo, un niño no es un animalito, ni es un... Ni un pez, ni una trucha, un niño, mami se llama. No, loco. Oye, un niño es, un niño loco, es algo sagrado, loco. Un hijo loco es un hijo, una bendición, Raúl, hijo, ¿viste? Sí, sí, tú me avisas, ya. Pero ¿cuánto lo vas a dar? ¿Cuánto lo vas a pegar con ella? ¿Cuánto ya ahora? Yo le voy a dar 5,000 pesos. Yo voy a decir, no tengo, voy a coger prestado a Freddy, ayúdame ahí, ¿oíste? Sí, ¿oíste? Vale, con ella. Coño. Me trae loco, Raúl. ¿Cómo él pretende que una mujer por 5,000 pesos le va a dar un hijo a él? ¿Sabes lo que es feo? ¡Raúl! ¡Ey! ¡No, yo Raúl, ven acá! Pero oye, yo te voy a llamar a la muchacha, ve. Ah, tú vas para conmigo. Para que con ella personalmente, loco. Ay, qué mala vergüenza, loco, eso. Cacho, ella es Uruguay, loco, ella es tanta. Oye, y, pero tú hablas con ella primero y después yo hablo con ella. Ella está libre hoy, loco, vamos a aprovechar yo porque ella está libre, es domingo, loco, que está libre. ¿Y dónde que ella vive? Ve, yo te voy a llevar, ve. Loco, pero... Yo no sé, pero... Eso funciona, mira, eso lo ha hecho... Loco, eso lo ha hecho muchísima gente, no te llevas tú, que yo soy loco, oye. Vende por aquí atrás. Yo, aquí pero. ¡Eh! ¡Skyler Hacker! ¡Eh, muchachones! ¿Y ustedes? Espérenme. Estoy. Estaba haciendo. ¿Qué lo que? ¿Tranquila eso? ¡Qué bueno! ¿Tranquilo qué? ¡Ay, qué bueno! ¿Vinieron ese a ayudar? ¿Ese era un amiguito mío? Ah, sí, hola, papá. ¿Qué lo que? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vinieron a ayudarme a limpiar esta tenis? No. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a ustedes? No, me avergüenza. Ah, se mandó una vez, ok, está bien. Ay, qué bueno. Acá hay un negocio, te tenemos. Digo, te tienes. Ajá. ¿Qué pasa? Pero ponte para acá que no te veo, mi niño. ¿Y qué? Pues te escondiendo. ¿Y qué fue? No, que me siento medio tímido. Oye, ¿qué? Yo no voy a decir calito ya, porque yo soy un hombre y vine a eso. No, sí, yo. Oh, puedo ir, no. Tú vas a despertarte, loco, tú vas a animar. Escúchame, padre. Dígame, ¿qué es lo que se mueva? Yo te voy a decir, pero yo no sé cómo tú lo tomas. Si bueno, sabe... si es una cerveza normal. Si está muy bien, no hágala a él. Ah, no, okay. A mí. Yo solo le voy a decir lo que él quiere. Ah, ok. Mira, ese muchacho, él se casó con una muchacha que no puede tener hijos. Entonces, él tiene mucho tiempo que quiere tener un niño, que tiene esto. Estas putas cosas que quiere un hijo. Y no pueden tener hijos. No puede hijo, casualidad de la vida, yo también quisiera tener uno. Yo lo dije a él, wow. Yo lo dije a él. Oye, Scarlett, entonces él te quiere por un negocio. Déjalo ver si tú le alquilabas el vientre por 5,000 pesos. Que yo le alquilé mi... Mira, no digo que yo voy a estar contigo ni nada de eso. Lo que pasa es que, oye... Un potecito, él sí se pone un potecito. Yo sé de eso, Carlito. Amiguito... Yo lo vi de novela, eso. Wow, sí, yo también. Pero he escuchado sobre eso. Wow, ¿qué? ¿Tú tienes marido? No, yo no tengo marido. Ah, pues tú puedes ayudarme. Mira, que yo, la mujer mía y yo decidimos, si no tengamos hijos, yo voy a tener que dejar de ella para tener un hijo por la calle. Entonces, imagínate, yo no quiero dejarme de ella. Entonces, yo le hice a ella creer que voy a hacer eso, pero pues yo voy a salir a buscar eso. Entonces, yo soy capaz de pagarle a una mujer como él está explicando y va a hacer eso, tú sabes, pero entonces... Ay, amiguito. No me digas que no. Mira qué pasa, que yo soy una persona que, ¿cómo decirte? Muy comelona. Yo como mucho. Entonces, al único punto que yo me vea embarazada... Se te ve que eres grande, sí. Sí. Al único punto que yo me vea embarazada, son muchas cosas de antojadera y no, yo no reúno yo condiciones no, para... Yo te digo la verdad, yo te puedo cubrir algo de la barriga, pero no tanto, porque ya tú sabes que es un negocio que hay entre tú y yo, entonces la barriga te toca a ti y el niño me toca a mí. Por ejemplo, ya de ahí para allá, ya tú me entregas el niño, mi condón, recién nacido, ya yo voy para allá, yo no voy a ni a ti, ni a buscar leche, ni pampa, ni nada de eso. Yo voy a meterle mano a ese muchacho y aquí se me quedo como,
hijo mío y como di que hijo de la mujer que yo tengo. Porque tú sabes que vas a ser hijo tuyo. Entiendo. Entonces yo te puedo ayudar a ti solamente con la mitad de los gastos de la barriga, que supone que ni la cesárea me toca a mí. ¿Cómo sabes? ¿En serio? No, porque un negocio lo que hay. Es un negocio, no te rías. Tú sabes tú. Tú no puedes estar en ese negocio. Papá, tres papá. Sí, porque sí, oye. ¿Le hacen ustedes? No, lo que pasa es, Carlita. ¿Le hacen ustedes? Es un negocio, ella tiene que decirme cuánto cobra y ya. ¿Cuánto es el presupuesto más o menos que tú puedes brindarme a mí para yo salir así embarazada, hacer esa barriga? ¿Qué tú puedes directamente, qué es lo que tú me ofreces? Del embarazo yo te voy a dar 5,000 pesos por el embarazo. Yo te dije que era muy chiloco. ¿Y cuánto? ¿No? Y porque, por ejemplo, yo nunca tengo. Claro, la gente que da 100,000, 200,000, 300,000 pesos. Amigo, no... pero que yo creía que usted venía con 1,000,000 en la mano. Pero usted. Te dije loco. Carlito, llévatelo, por favor. Ay, Pablo, ven. Llévatelo y que no vuelva por aquí con esa propuesta. Pablo, ahí vamos. Que yo te quiero muy chino, te quiero muy ching. Loco, 5,000 pesos, no estaba problema. Tú vas acá. Bueno, hay que hacerlo con una tigra, Carlito. Desde que yo la, desde que tú me presentaste, yo me di cuenta que era una tigra, loco. Pues no me enseñes más una gente así como esa mujer. Esa mujer lo que se le ve. Bueno, oye, hay mujeres que votan a los muchachos, pues nada. Y se van a 5,000 pesos por empujarlo porque ella vio la cesárea, porque la cesárea es si se puede. Coño, suéltame. Si la cesárea es si se puede la cesárea. Esa vaina diablo loco. Si la cesárea es si va la cesárea, pero pues si no la cesárea. La cesárea toca a ti lo que el papá, por ejemplo. Tú eres la mujer. El ejemplo es mío. Sí, tú eres la mujer. Yo soy madre tuyo. Tú estás preñada de mí, Dick. Preñada de mí. Yo vengo, o sea, tu padre de mí. No, ¿qué ha pasado? No me expliques eso, que yo no voy a entender, loco, porque que ¿es tu padre? ¿Es tu padre? Yo tengo que pagar los gastos, la clínica, los riesgos, los pujados, todo eso. ¿Ella? No, yo soy el hombre, loco, el hombre paga todo eso. Entonces, ¿ella lo va a pujar? ¿En cuánto va a salir, muchacho? ¿En cuánto? Viene siendo, yo gasté en el mío, loco, bebé. Se va a 100 y pico, loco. ¿Que 100 y pico? ¿Por 100 y pico yo compré un carro? No, loco, escucha, loco, mira. Escucha, Raulín, ¿por qué te quieres yo, Raulín? ¿Tienes que hacer una tigra? ¡Loco! ¿Qué carro tiene ella, viejo? ¿Tú tienes que traer yo la zona? ¡Loco! ¿Tú crees que la mujer va a parir un muchacho? Pues parirlo, nada más así. ¿Por lo que yo estoy pagando, loco? Porque hay mujeres que los dejan botar. Pero que tú quieres. Oye, ella quiere uno también. Ella quiere para ella, pero tú quieres para quitárselo para ti, Para avanzar la guanda. Mira, ladrón. Está loco. Loco, ese vientre que tú buscas. Entonces tú no vas a caer atrás, mano. No, es ese. Busca uno de vaca. Vamos a hablar bien, loco, con ella. Vamos a hablar bien, a ver si podemos entrar en negocio. Ofrécele, loco, por lo menos para 100,000 pesos, igual. Ya, si ya dije hablar de que 1,000,000 de pesos, fue. Ve, yo voy a hablar con ella de nuevo. A ver qué ella opina de eso. O sea, yo la comencé, loco. Ya hablo a mí. Pero ya mañana, hoy no. ¿Tú ahí tú en ella? Mañana, hoy no, mañana. Vamos. Loco, pero deje de ir, ¿oíste? Sí. ¿Tú crees que con 5,000 pesos por un vientre. Ay, que los hombres se respeten, que deje la maldita loquera conmigo. Si se pone de rebelde, vamos a meter 4 palos, pero esto va a amenazarlo, además, hoy. Pues. Mira tú, carita. Entonces tú fuiste que le dijiste a Federico que estaba allá arriba. ¿Yo qué? Tú fuiste que le dijiste. Pero muchacho. Dime si fuiste tú nomás. Nada, yo voy a salir. Tienes que dejar esa paya salir. Que en mi vida no te metas, que mi vida es privada. Y te digo así. Yo quiero tener mi familia es mía. Yo estoy diciendo, con mi vida no te metas. ¿Qué estás haciendo? Te voy a meter 4 palos que te van a tener que entender. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú quieres saber por qué? ¿Tú quieres saber por qué? Entonces mi vida no te metas. ¿Pero por qué? Que le dijiste a Freddy que estaba con un cuadro, con un vaina, con un papel allá arriba y te pusiste de payaso para allá diciéndole a Freddy. A la que yo vine, no te metes en mi vida. ¡Lo que yo! ¡Fue antes, muchacho! ¡Fue antes! Yo te llamé a la persona y entonces él se paró, o sea, él paró allí a preguntarle cuáles salieron de la lotería. Entonces ella, Dina me lo dijo. Fue allí. Ah, porque fue allí. Angie, no sé. ¿Tú sabes en un momento que eso es loco, tú sabes? No, porque tú te pasaste allá arriba, te fuiste de payaso. Tú viste que ella negoció con la morenita y te fuiste de payaso y tuvo que ir ella. Tiene que dejar eso. Mira, entonces fue Angie. Ah, con razón, Angie, no deja, no hace y tampoco deja que el otro haga. Ni lava, ni peta la batea. Ah, porque tú eres así. Pero tú eres ese clen, que es lo que le va a pasar ahora conmigo. ¿Me traes el pavo? Dos. No, con uno está bien. Tienes que darle dos a ella. Y que lo que ya te escuché. No, yo no llevo a nadie. Acá. Loco, ahí hay una viejita que tiene 40 años, que nunca parió.
Pues si te interesa, lo único malo que hay, Diana. Yo, bueno, ven acá, si ya soy haitiano, te había dicho hace rato, tú te estás poniendo loco, ¿eh? Tú eres ese muchacho. Tú ves lo que le va a pasar a Angie conmigo ahora. Claro que sí. Carlito. Está bien, mi amor. Te llamo más tarde, llevo gente. Carlito. ¿Tú no me viste a este muchacho, a Raulín? ¿Eh? ¿A Raulín? Loco. Tengo ahora rato buscando, loco. Hace como 10 minutos estaba aquí. Ah. Sí. A este muchacho le metió un palo para allá arriba, muchacho. A él le dijeron que yo qué, que él fue el que me dijo que estaba para allá arriba, que lo jodiendo con en el que esté, bueno, yo fui y se lo rompí ahí. Un muchacho está loco. Era con un palo, que era mi padre Pablo, y una vaina, y quillado, y encojonado, palo ahí. Me dijeron, oye, esa entrada del hermano tuyo que anda. Escúchame, palo ahí salió él. ¿Y a buscar qué para allá? Bueno, le preguntó que fue, él pensaba que fui yo que te dije a ti, y yo dije que fue Angie. ¿Tú es la verdad? Carlito, tú tenías que agarrar a ese muchacho. El muchacho no está bien de la cabeza. No hay gente que hace eso, no está bien de la cabeza, Carlito. Pues a ver, ¿por qué la cogió? Para allá abajo, ¿por qué cogió? Oye, para allá, oye. Déjame probarlo, compañero. La voy a arreglar esa parte seca. Le voy a quitar la maña que ella tiene. Le voy a enseñar a ella que si ella no deja que haga, que tampoco que deje a uno tranquilo. ¡Angie! ¡Angie! No, ya son mucha frescura, maña. ¡Angie! ¿Pero qué, muchacho? ¿Por qué te lo dijiste a Freddy que yo estaba allá arriba con Gaitelo? Si tú tienes... Deja la frescura, oye. Yo te pedí un favor a ti. Si tú no pasas el favor, yo te estoy regándolo a la calle. No te metes en mi vida, por favor. Mi vida es privada. ¿Qué más? Sí, yo le dije a Freddy que tú tienes que dejar esta loquera que tú tienes, que tú pareces un loco, ¿eh? Ah, yo parezco un loco. Entonces tú no haces ni entonces tú me estás amenazando. Yo estoy amenazando a ti. Yo pregunto otra cosa para que mi vida no se meta. Tú y yo no tenías a mi hija y todo. Coño, yo por la vez... ¡Raulín! ¡Es por tu bien! ¡Nosotros somos los amigos tuyos! ¡Es por tu bien! ¡Qué bien! ¿Qué hacen? ¿Tú me ayudaron a mí? Si ¿qué hacen los otros disque amigos tuyos? Que se andan curando contigo. Nosotros por lo menos te digamos lo que se tiene en tu cara. Y hablamos con la familia sí, tuya. Tú lo crees envidiosa porque tú estás... La borrenda quería negociar conmigo y tú también... ¡No lo negocié! ¡No lo negocié! ¡No lo negocié! ¿Quién va a entrar en ese negocio? ¿Quién va a entrar? Nada más la cabeza tuya se cabe que Paola va a entrar en ese negocio. Sí, negocio. Eso no, oye, eso no es nada. Eso no es ningún negocio, ni siquiera eso es una loquera tuya. Eso es lo que soy. Está bien, ok. Eso es lo que yo esperaba de ti. Eso y más. Mira, Raulín, rueda. Sí, a mi casa no vuelvas con tu loquera. No, yo te me voy porque tu casa, sí. Pero en mi vida no te metas. No, no me hace falta. No tengo ni siquiera que hablar contigo. Que tú no tienes que meter mi vida. Mira, oye, mi suegra, que tú seas amiga. Mi vida es privada. Oye, Raulín, mejor vete de mi casa. Yo te estoy diciendo, no te metes mi vida. Que ya lo que yo hago está hecho. Tú viniste a hacerme rebufo a mi casa. ¡Rueda! Mira tu tío ahí, mira. A mí no me importa que te vayas a hacer. ¿Qué es lo que tú haces con eso? ¡Más yo hago! ¡Pásame eso! ¡Pásame eso! ¡Pásame eso! ¡No! Tú eres fresca, Tiene que dejar frescura. Camina para la casa, camina. Ay, que déjalo, que este muchacho está medio tuyo, no le ponga asunto, que ahí está medio... ¡Oh, Freddy, pero mira cómo vino ese león a mi casa, mira! ¡Espera, camina para allá para acá! Deja la venta loquera que tú tienes. ¡Agarre! 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 ¡Tú y ella! ¡Peor que un muchacho está tú! ¡Móntete ahí, ven, camina! ¡Yo no sé cómo voy a andar, móntete loco! ¡Que tú eres muy habladora! ¡No te metes en mi vida! ¡Que tú estás loco! ¡Pero tú eres una mujercita discutiendo con mujer! ¡Camina, muchacho! ¡Tú estás loco, ¡Muévete! Bueno, yo voy a pie, tengo que irme con usted, ¿qué tal? Pues váyase a pie, a mi casa no vuelva. Gran cosa, está por casa, ¿sabes? No, ellos me ven a mí como un loco soy yo. Porque ellos no entienden a uno, cuando me quedan tener muchachos, no entienden a uno. ¿Por qué suena? Porque la mujer que quiera, porque...
tengo que buscar algo para pa salir de Freddy y de esas habladoras, porque esa es la que anda contando, donde quiera que me ve. Yo lo que voy a hacer es que voy a tener que irme para otro barrio, será. Ay, yo no entiendo, sinceramente. Escúchalo, tú sabes que esa muchacha, yo no sé, oye, se ha buscado una novia ahí que no puede parir, que tú solo tienes que vaina, que lo tiene ya, oye, con eso lo no, vaina potado. Óigame, Freddy, esa está más loca que él, porque nada más una gente loca aguanta un loco así. Mira cómo anda él con esa vaina, ve. Hoy anda con una de palo, ayer andaba con un bendito cartel, que tiene aquí la de comprar por 5 mil pesos. Con la prima mía, con Paola. Ah, pues eso, él se puso bravo conmigo porque quería que ella, obligado, de que hiciera el negocio. Oye, ¿pero cómo que se ha que esto fue por mi culpa, que ella no quiso, que ella quería? En la cabeza de nada más cabe eso. Sinceramente. Vamos para acá, vamos a ver, que quieren mencionar a la gente. Sí, para acá me la cogí pique. Tía, ¿qué es lo que es, tía? ¿Cómo está? Aquí cogiendo lucha, mira. ¿Qué tiene? La agua que no llega para acá, para este lado. Allá hay agua para ti. Para allá, pero yo no, para que está dañado eso, porque para allá mandan agua. ¿Y tú? Y para allá va arriba que vengo, tía. Y Sandra, ¿tú sabes dónde está Sandra? Sandra se fue para la capital, ella no viene hasta después del año nuevo. ¿Cómo que se fue? ¿Y mira? De vacaciones para allá se fue, tú sabes, para salir la Navidad para allá. Yo veo que estaba aquí ella, bro. Tenía que decirme ella. ¿Qué tú querías? No hablé algo con ella, de algo, sobre algo. Pero dime, yo le digo. ¿Qué? No, de una oferta, para ver en qué quedamos, a ver si hay. ¿Qué me dice ella de eso? Ah, le va a conseguir un trabajito. Un trabajo. Bueno, algo parecido, no sé, algo ahí. Pero dime, pues algo que tú estás ahí, no me dice nada, dime. Sabes que la hija suya vive, ella me dijo que me trató de vaina, pero hay un muchacho que me estaba diciendo que. Ay, ¿cómo le explico eso? Ah, no, Daniel. La mujer de él, está diciendo que no puede tener hijos y ella anda buscando una mujer que le alquile un vientre. Y me está diciendo que si hay una prima mía o vaya que yo le dije que le voy a pisar y que dice que tengo una prima. No, pero yo no, sé. Me diga que era uno que estaba con un cartel allí. Pero. Y tiene sí. una cartulina y, tenía. ¿Usted lo vio ese? Pero entonces tiene que ser loco. ¿Y ella? Pero, ¿Tú estás más total o qué? Viene a apretarte a hablar y me dice. Lo mismo que me dio, tú me dijo a ti, y anda porque tú lo viste. No, pero gracias a Dios que la hija mía no está aquí, porque te da un dos cosas, tú puedes aceitarle con eso. No, porque yo le voy a ver que ella, si entra en algo, no sé, si ella le cubre que sea. ¿Y quién me entra en eso? Porque eso no se hace así. Ahí lo que tiene que ir a un médico y llevar a la mujer y crear una inseminación artificial. Ocho. Anda. Bueno, pero yo sé que ella es. No, yo iba a hablar con ella, a ver si ella entraba en algo. No, tú me ibas a hablar a mí de otra cosa, ¿era? Yo sé que ella no iba a hacer nada, yo era para ver que él que me iba a conseguir una vaina, por eso. Ah, por ahí, no, por ahí. Que tú te ibas a marcar lo tuyo. No era eso. A ver que ella me decía de eso, porque eso, yo sabía que ella no iba a entrar en eso. No, Daniel, deja tú lo que era. Eso está mentira, está bien, nos vemos. ¿Cómo te está, vieja? Oye, hable con el Saroso, ese hermano mío, con Freddy. Sí, ya póngalo claro a él, que para yo no le meterle cuatro palos. ¿Qué pasó ahora? ¿Que de quién anda persiguiéndome a mí? Yo no. Vea, usted no sabe la situación que yo estoy pasando. Si usted no está pasando, él también no puede tener hijos, mami. Entonces yo ando alquilando un vientre porque quiero tener un hijo para que ella lo críe conmigo. Entonces ella. Que yo no. ¿Qué? No se lleva de Freddy, que Freddy está más loco que yo. Que Freddy lo canta atrás de mí. Yo la estoy escuchando, hablo, estoy escuchando. Yo lo que quiero es que usted lo ponga claro a él, dígale a él para qué yo doy, para qué no doy, hable claro, eso es lo que yo quiero y ya, más nada, no quiero más nada, eso, que lo ponga claro, que a mí no me persiga, que no anda atrás de mí, que no quiera que yo ando. Ah, que si se meten en la vida mía, que no, de un palo no, yo le meto cinco palos que se meten en mi vida, que la vida mía no se meta. ¿Qué preso? Yo no voy a caer preso por nada, porque eso yo son los habladores. ¿Qué preso? No voy a caer preso con nadie. No, a mí no me habla de irme para allá, que yo tengo la vida mía con esta muchacha aquí y estoy informando algo más bacano, que de que tengamos un hijo vamos a vivir bien. Porque ella me lo dijo bien claro. Mira, Raúl, yo no puedo tener hijos, yo no puedo tener otro. Yo le entendí a ella. No me hable de irme para allá, que me quillo. No me hable de irme para allá. No, yo voy para allá. ¿Para allá? ¿Cómo que yo voy para allá? Yo no voy para allá.
tú tienes que entender, por ejemplo, Wanda. Mi familia quiere que yo tenga un hijo. Entonces dime, yo mira cuántos años yo tengo. Tengo que tener hijos. Dime, ¿cómo lo hago? Tú no puedes parir. Ya no podemos seguir cuando tengo que hacer mi vida. Pero que yo no tengo la culpa, Raulín, de que yo no pueda tener hijos. Bueno. Tú estás mal, Raulín. Yo no estoy mal, Wanda. Yo no estoy mal. Podemos adoptar uno. ¿Adoptar? Yo no tengo mucho dinero. No, tú sabes que salen malos, no. Yo no puedo. Yo quiero tener un hijo que salga de mí, a ver cómo se ve, que hijo. ¿Tú crees mío? Que a mí no me duele eso, que yo no puedo tener hijos, Raulín? Así como tú me hablas, tú me lo reclamas a mí. ¿O tú crees que yo no lloro en la noche pensando muchacha, que yo no puedo tener hijos? Mira, la mujer... Tú a mí me estás tratando de una forma mal, Raulín. Yo sufro mucho porque yo no puedo tener hijos. Y tú sabes el tiempo que yo tengo tratando de buscarlo, viviendo con ella, yendo al ginecólogo. Y así es que tú me tratas a mí. Bueno, a mí me da pena, pero mira, ya la mujer de Juan está embarazada. Raulín, yo no tengo la culpa. A mí me duele cuando un amigo mío va a tener un hijo y yo no tengo, Juana. A mí me duele eso. Entonces, yo soy la culpable, ¿no? Wanda, mira, tú no eres la culpable y te agradezco que tú estás conmigo porque yo tengo que hacer mi vida. Yo no soy yo del problema, eres tú y tienen que entenderme, Wanda. Yo tengo que tener un hijo. Tú no puedes, pues déjame a mí, no seas egoísta. Y... Ok, Raulín, es que tú tienes que ser egoísta. Egoísta eres tú que me reclama eso todos los días recordándome que yo no puedo tener hijos. Y tú sabes, tú sabes lo que yo sufro en la habitación llorando porque no puedo tener un hijo, porque me anhelo con eso. Freddy. Freddy. Wey. Oye, ¿y tú viniste para acá a discutir? Mira que te lo estoy diciendo, te puedes ir por ahí mismo. No, Freddy, oye. Te puedes ir porque no estoy en eso. Echa para acá, ven, lo que te voy a decir es grave. Yo no quiero... Jodime de ahí. Yo no quiero conflicto contigo. Sin relajo, echa para acá, ven. De verdad, yo... ¿Qué pasó? Mira. ¿Y eso qué? Yo fui a chequearme y me dijeron que tengo problemas, no puedo tener hijos. Pero me pueden operar. Me dijeron que la operación cuesta 55 mil pesos y yo no tengo un peso encima. Entonces ahora Wanda está pasando para la mamá. Y ahí yo andaba vuelto loco y pensaba que yo no podía tener, que no podía tener hijos era Wanda. Y ahora resulta que soy yo. Yo me fui temprano y hice eso, y yo, con que yo salí. Pero lo que tú hiciste fue un baile entonces, andar con el cartel y la vaina, ¿eh? Loquear, yo me di cuenta que estaba loqueando, Freddy. Pero yo te lo dije a ti y tú no te llevas de mí. Tú pensabas que era por más que yo te lo estaba diciendo. Entonces, yo no quiero pedir a Wanda. Entonces ahora me va a dar cura. Entonces mira otra cosa, Wanda no me fue infiel. Porque si Wanda me fue infiel, entonces ¿qué le ha pasado? Pero que también... Ella embarazada, claro, ella millones. Tiene que entender que tú, que no pueden tener hijos ahora. Y ahora la hoja cambió, viejo. Ahora que no puedo tener hijos soy yo. Entonces, ¿cómo yo le confieso eso a Wanda? Dime ahora. Y ahora sí es verdad que ella me va a gustar. Tú lo que tienes que buscar a tu mujer, hablar con ella, porque si ella te quiere y quiere estar contigo, no va a ser un impedimento para ustedes estar juntos, digo yo. Freddy, tú creo que tú me perdones por todo lo que yo te dije, Freddy. Yo no puedo vivir así, con ese tormento. Es que tú tienes que llevarte de mí y de mami, pero nosotros tengamos una cosa para que tú entiendas. Dime, ¿tú crees que yo me siento bien? Todo el mundo dice, Freddy, y el loco, el hermano tuyo, ya encontré el vientre. ¿Cuál? Sé con la risa. ¿Tú crees que yo me siento bien? ¿Dónde quieres? En el supermercado, en el mercado, en todos lados. Tienes razón, tienes razón. Es que eso me tiene. Yo que ni salgo de aquí, porque de que salgo ahí con la misma cantaleta, no. ¿Entiendes? Oye, lo que te voy a decir. Yo conozco padre de doctor, amigo mío. Y vaina, que yo le he hecho favor, y vaina. Y ellos, yo hablé con ellos, a ver si te pueden ayudar con eso, porque ellos hay tratamiento, oye, ellos hay tratamiento para los hombres y para las mujeres, que yo te iba a hablar de eso, para que tú nunca me dejaste de que yo te hablara bien, tú empezaste con una pérdida de él y una vaina. Oye, escúchame, es que esto hay que, no es tratamiento, esto es una operación que me dice el doctor que hay que hacer. Y oye, ¿cuánto cuesta? No, pero lo que vamos a hacer, vamos a hablar con los hermanos nosotros, que entre toditos vamos a ver si te reunamos eso. No, tú viste todo como que yo le hablé más a mami. El único que está aquí es tú. Como tú estás pidiéndome perdón a mí, vete pídele perdón a ella, claro, porque tú le hiciste mal. Fuiste tú que le hiciste mal, porque tú ves, a veces uno, actuando mal, discutiéndole a una gente sin necesidad de mano, lo que se cierre puesta, ve ahí tú te cerraste la puesta con mami, que mami también te había dado tu boronita para que te hiciera tu operación. Yo voy a hablar con Wanda, a ver qué ella dice. Vale, y me dice que pasó con ella entonces. A ver, voy a hablar tú con mami para que me ayude ahí. Sí, está bien, yo voy a hablar con ella, la voy a llamar. Voy a explicar lo que te pasó.
a humillarme, vete. Que por eso me fui de la casa, porque yo ya no aguantaba más. Esto es humillación. Bueno. Ya te lo dije, mira. Pero la copié. Y este es lo que vamos a hablar. ¿Es el hermano tuyo? Perdóname por lo que yo te he dicho y lo que ha pasado entre tú y yo. Y por lo que era mía, tú sabes, porque yo estoy. No, no, yo estoy malo, porque no, no es de que es malo así. Yo me hice análisis y me dicen que tengo varicocele. ¿Tú sabes lo que es? Eso es una enfermedad que yo no puedo tener. ¿Qué? ¿Qué? Y yo sufriendo y llorando porque pensaba que era yo que no podía tener hijos. No lo abra ya, eso me da baño. ¿Y cómo tú te diste cuenta de esto? Porque tenía un tiempecito tratando con un doctor ahí. Yo fui a buscar resultados sin decirle a nadie, tú sabes que yo hago lo mío oculto. Y me dice que la operación de eso, yo puedo tener hijos. Pero tengo que operarme. Dice que la operación cuesta 55 mil pesos. Yo como pobre no tengo dinero, entonces yo no sé qué hacer, mi amor. Yo no quiero que tú me dejes y quiero que tú me perdones. Y, ¿en serio? Y ahora. Que tú me perdones y que... Ahora tú quieres que yo te perdone. Que me entienda, tú sabes que yo hice lo posible de tener un hijo porque yo pensaba que era tú del problema, ahora soy yo. Y tú, la vez que tú me humillaste y la vez que me hiciste pasar vergüenza, ¿eh? Y la gente cogiéndome pena a mí. ¿Tú crees que esos momentos que yo pasé fueron fáciles? Pero todo se me puede olvidar y comenzar una olvidar, vida nueva. Claro. Ya, eso es. ¡Fua! Ya, se olvidó, ¿verdad? Como es una vida nueva, porque tú sabes ya que hablo por no por mí, sí, hablo por la enfermedad que yo tengo y lo que le está. Ah, te va a agarrar de ahí ahora. El sacrificio que yo hice para tener un hijo contigo. Mira, yo gasté dinero en esto. Y ve, y ahora me dicen que tengo que buscar 55 mil para la operación. Trata de yo operarme, mi amor, y vamos a tener hijos porque ya. Sí, pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué es que tú tienes tanto esa obsesión de tú tener un hijo? Porque yo me siento bien cuando yo veo un hombre que anda con su hijo y su pareja así agarrado de mano, cuando lo llevan al parque, cuando un niño juega con su papá, cuando esto, tú no sientes eso todavía porque tú estás joven, pero yo lo siento ya porque yo me digo, wow, voy a llegar a viejo y no voy a tener un hijo. Yo siento eso, entonces yo quiero tener un hijo contigo, entonces yo pensaba que era tú la del problema y yo veo que no. Bueno, perdóname, vamos a una vida. Yo sé que, mira, yo no puedo operar. Yo puedo hacer los resultados. Yo llamo a mami, hablo con mis hermanos que me juntan el dinero, yo me opero. Y te aseguro a ti que el doctor me dijo que cuando ven a ver en 2 o 3 meses yo tengo un hijo contigo. ¿Es verdad? Sí. Tú sabes, Raulín, que yo nunca te he fallado a ti. Yo me di cuenta, el doctor me lo dijo, que si tú hubieras fallado, le salí embarazada. Y lo mejor fue eso. Que te voy a dar la oportunidad.